Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Qué bueno que ya nos acompaña. Ya estamos iniciando con mucho gusto este espacio, Nueve Noticias, listos con toda la información, con todo lo que usted nos hace favor de comentarnos. Así es que el saludo va para todos ustedes y para mi compañera Rosa Isela Esquivel, que ya está lista también. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Nueve Noticias. Le recuerdo que estamos en vivo, pero también le recuerdo que estamos en contacto con usted a través de las redes sociales, en el Twitter como arroba Nueve Noticias y en el Facebook como Nueve Noticias al directo, pero también estamos en los mensajes de texto. Estamos bien fácil, estamos en la siguiente numeración, 244-114-2127. Ahí estamos recibiendo mensajes en texto, WhatsApp y las imágenes, los videos, los audios que usted guste comentarnos. Con mucho gusto los estamos recibiendo a través de las redes de comunicación, también de esta vía del teléfono. Pero también le recordamos que si usted no tiene oportunidad de vernos en la transmisión normal, que es a las 7 de la noche o en la retransmisión a las 9, la opción es nuestro canal de YouTube, Teleweb Atlixco, donde usted nos puede ver y rever y cansarse de revernos. Por supuesto que sí, le agradecemos mucho por su preferencia, pero también le agradecemos a Israel Tlayoa, María de Jesús, Isaac Nuevo, Yaren Silara, Eleazar Narciso y a los compañeros técnicos que hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares. Bueno, pues vaya un saludo para todos los compañeros y también para usted. Así es que las líneas están abiertas, pónganse en contacto con nosotros y a protegerse porque parece que viene una fuerte lluvia, Rosa Isela. Pero también es un día, como que de pronto se ve grisáceo, medio tristón, y es un día que nos transporta a 1985. Exactamente, y es que como usted ya lo sabe, el día de hoy se conmemora un aniversario más de aquel terremoto que dejó a cientos de víctimas. Es por eso que el día de hoy se realizaron diversos simulacros en escuelas y establecimientos. Vamos con los detalles. Un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter sacudió a la ciudad de Atlixco, lo que generó el derrumbe de parte de la techumbre del Palacio Municipal. Hubo una persona lesionada. En tanto, los más de 300 trabajadores que se encontraban en dicho edificio salieron a tiempo. Se manejó una extracción rápida por la situación del factor de riesgo que también los rescatistas llegan a encontrar. En este momento se realizó un empaquetamiento total, recordando que la hipótesis era una lesión de fractura de fémur, tibia y peroné, la cual ya se encuentra estabilizada. Además de los bomberos quienes rescataron al lesionado, llegaron hasta el lugar elementos de SUMA y de la Cruz Roja para dar atención médica a la persona policontundida. El personal rescatista inicia su recuperación de material mientras los paramédicos realizan ya el traslado de su paciente a su unidad para posteriormente a un hospital y darle seguimiento médico a sus atenciones. Así fue como ocurrió el simulacro de evacuación que en punto de las 11 de la mañana se realizó en el marco de la Semana Municipal de Protección Civil y en homenaje a las personas caídas en el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Ya se encuentra totalmente evacuado todo el personal administrativo del ayuntamiento. Refiere el comando de evacuación que ya toda la gente se encuentra afuera, excepto la persona que se encuentra atrapada en el salón de cabildos. Funcionarios del ayuntamiento fueron evacuados por personal de bomberos, SUMA y Cruz Roja, y en donde se destacó la necesidad de la capacitación y de contar con un atlas de riesgos, el cual dijo el alcalde José Luis Galea Siberra, se tendrá listo para el próximo año. Que se ha hablado mucho del Perú, pero se tiene, ¿sí? Entonces se tiene que contratar una empresa para que desarrolle este estudio, este plan, ¿sí? El atlas de riesgo. Vamos a buscar recursos extraordinarios porque va a costar entre 700 y 800 mil pesos el estudio. Ese sería uno, el atlas de riesgos y lo que serían los dictámenes de riesgo de zonas como lo que es el Cantarranas. Siempre decimos, ¿verdad? Vivimos, convivimos con el riesgo, la gente que vive ahí, los habitantes,
y por una parte, pues los ciudadanos sí sienten riesgo, les ha tocado algunas inundaciones, hay preocupación, digamos. Por otro lado, igual la autoridad, pues está uno preocupado, está uno ahí como deslindándose de... Porque tampoco nos podemos hacer responsables de los que viven ahí muy cerca, y si bien una avenida de agua, alguna cosa, algún desastre, pues no podemos hacernos responsables de lo que personalmente las familias que viven ahí han decidido, pues, estar viviendo ahí. Entonces tenemos que determinar de una vez por todas cuál es exactamente la delimitación, cuál es el riesgo, dejar los que se puedan quedar en las barrancas y buscar solución, ¿verdad?, sobre todo reubicación para algunas familias que estén, de acuerdo al dictamen de Protección Civil, estén en zona de mayor riesgo. En el distrito de Atlixco participaron alrededor de 400 escuelas, alrededor de 5,000 alumnos del nivel básico y en la práctica de sus respectivos simulacros, tal como ocurrió en la primaria Antonio Garfias, en la que 640 alumnos y 20 maestros participaron en su ejercicio de simulación. Los resultados son buenos, tomando en cuenta que nuestra infraestructura es pequeña para el número de alumnos que atendemos. Nuestra ruta de evacuación y aparte las calles, que son muy transitadas, pues nos dificultan hacerlo en menos tiempo, pero los resultados son buenos. Estamos llevando a cabo el simulacro por sismo o temblor, obviamente en conmemoración al sismo de 1985 y también para hacer la cultura de Protección Civil entre nosotros. Gracias por su apoyo, por su atención. Bienvenidos, pueden pasar a la unidad. Gracias. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Esta fue parte de las actividades que se desarrollaron hoy, muy intensas en todas las escuelas, 400 escuelas a nivel regional, 200 a nivel municipal, entre 100 y 200 a nivel municipal, además de los establecimientos comerciales que también participaron en esto. Qué importante es el tema de estar prevenidos. Siempre dejamos nuestras cosas hasta el último. Lo más importante, que son los documentos de referencia, siempre hasta el último. Exactamente, Lolo. Y qué bueno que Protección Civil se tome este tiempo para realizar este tipo de simulacros, porque así se pueden prevenir muchas muertes, prevenir muchos accidentes. Y bueno, realmente que se necesita estar más capacitados en la cultura de desastres naturales. Así es. Para quienes no sintieron el temblor del 85... pues vale la pena meterse al YouTube y ver las condiciones en las que quedó la Ciudad de México. No lo sintieron, pero pues hay que visitar de vez en cuando los libros, visitar de vez en cuando los videos para ver la magnitud de este problema y por qué la importancia que hoy en día se le está tomando a el tema de Protección Civil y de continuar diseñando estrategias que eviten accidentes y sobre todo que pongan en riesgo a la población. Rosa Isela, vamos con más información, porque hay con esta euforia del Audi y de obviamente de la Volkswagen, también se han venido a desarrollar varias empresas en nuestro estado. Es evidente que nuestro estado está creciendo no solamente económicamente, y es que bueno, ha generado tanta confianza en inversionistas que se planea, bueno, más bien se inauguró una nueva sucursal, vea de qué empresa. Volvió fundamental el que pudiéramos generar condiciones que nos permitieran retomar el crecimiento económico en nuestro estado y particularmente poder recuperar la confianza de los inversionistas, y eso se ve reflejado el día de hoy, manifestó el gobernador Rafael Moreno Valle al inaugurar este día la sexta planta HIT Faurecia de Puebla, ubicada en el corredor industrial de este municipio, la cual tuvo una inversión de 338 millones de pesos y que tendrá como cliente principal a Nissan. El mandatario estatal resaltó que con esta nueva planta Puebla se convierte en el mayor clúster de Faurecia en México, mientras que la empresa de origen francés se posiciona como el segundo empleador más grande del estado después de Volkswagen, con 3.500 empleos. Se volvió fundamental el que pudiéramos generar estas condiciones que nos permitieran retomar el crecimiento económico en nuestro estado y particularmente
el poder recuperar la confianza en los inversionistas, y esto se ve reflejado el día de hoy. El año pasado logramos ser la tercera entidad que atrajo más inversiones. Faurecia es una empresa fundamental en nuestro estado, hoy tiene 3.500 trabajadores en Puebla en sus 6 plantas. Esto implica que es el segundo empleador más importante después de Volkswagen. A partir de esta planta ya somos el clúster de Faurecia más importante en el país. Moreno Valle destacó que para este proyecto se recibió un apoyo de 16.350.000 pesos a través del Instituto Nacional del Emprendedor, financiado con 50% con recursos federales y 50% recursos estatales. En este sentido, el delegado federal de Economía, Juan Pablo Jiménez Concha, destacó que el gobierno de la República y las autoridades estatales trabajan en coordinación para atraer inversionistas. En lo que va de su administración, esta es la segunda planta Faurecia inaugurada. La primer planta de accesorios inició operaciones el 6 de marzo del 2013 con una inversión de 305 millones de pesos, agregó Moreno Valle. El gobernador recordó que antes inversiones como la fábrica de motores de Volkswagen se perdieron porque los alemanes optaron por Silao, Guanajuato, pero tras el trabajo realizado en los últimos años, Puebla cuenta con las mejores condiciones para que se instalen capitales a largo plazo. Por su parte, el vicepresidente para Norteamérica de Faurecia División Asientos, Nick Kendruth, señaló que esa empresa ha invertido más de 640 millones de pesos, particularmente en Huejotzingo. En su oportunidad, el vicepresidente ejecutivo de Faurecia Norteamérica, Jake Smoke, apuntó que son el séptimo proveedor de autopartes más grande a nivel mundial y el sexto en Norteamérica. Actualmente en México cuentan con 12 plantas de producción, en las cuales se proveen a las principales marcas automotrices, 2 centros de investigación y diseño y 1 centro de servicios compartidos. La nueva planta Faurecia HIT es la sexta instalada en la entidad. Iniciará operaciones en noviembre del 2014 y se estima que generará 810 nuevos empleos directos en 2016. Se informó en 9 Noticias. Bueno, Rosa Isela, entonces comentarle a nuestro auditorio que estamos viendo que se están llegando poco a poco este tipo de empresas para el desarrollo de tecnología, para el desarrollo de empresas, y con esto también viene una pues alta demanda de mano de obra, y esperamos que particularmente sea de jóvenes que están egresando de los tecnológicos. Claro que sí, son grandes oportunidades que por supuesto deben generar empleos y también una gran derrama económica para nuestro estado. Ahora le invito a que vayamos a ver la información internacional, no se vaya. La mayoría de los escoceses con derecho a voto que han acudido este jueves a las urnas han decidido que su país no abandone la unión de más de 3 siglos con los demás integrantes del Reino Unido. Esta madrugada los escoceses se despertaron con la noticia de que tras 307 años unidos no dejarán el Reino Unido. El 55.3% de los electores se opusieron a la separación. El Parlamento de Cataluña ha aprobado este viernes la ley de consultas con la que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ampara para convocar la consulta soberanista del 9 de noviembre. El primer ministro Dmitry Medvedev asegura que los sistemas financieros y comerciales del mundo se están desmantelando. El Consejo de Seguridad ruso estudiará en su próxima reunión las posibilidades de defender su ciberespacio en el caso de producirse una situación de emergencia, pero el Kremlin niega las informaciones sobre una supuesta desconexión rusa de Internet. Este viernes debuta en la Bolsa de Valores de Nueva York una de las mayores compañías de comercio electrónico y servicios en línea del planeta. La personalidad de su fundador ha sido la clave del éxito de esta empresa. La cocina de Doña Gloria te invita a que disfrutes de sus comidas y desayunos con un menú diferente cada día. Visítanos en la 5 Sur 309 Colonia Centro de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Ven y disfruta del placer de comer en la cocina de Doña Gloria. Vive Mujer, solo por el canal 9 de Teleweb. Vive Mujer, una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos. Ahí nos vemos. En Teleweb estamos comprometidos.
comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o manda un correo a soporte@tlweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Unitelas de México, recuerdos y manualidades, tiene para ti el mejor surtido en telas. Para pantalón, cortinas, fieltros, mantas, crepés, brocados, organzas, bordados y demás telas de temporada. Además, para recuerdos o celebraciones, tenemos figuras de foaming, cerámica, unicel, papel picado, listones y muchos artículos más. Unitelas de México, recuerdos y manualidades. Con el pago de tus servicios, el Sopama sigue sembrando vida por naturaleza. Estos trabajos se están haciendo gracias a la aportación de los usuarios que pagan por la cuota del servicio del agua. Con el apoyo de pobladores de San Pedro Atlixco, seguimos reforestando las laderas del volcán Popocatépetl. Pues el compromiso es que estos árboles, por supuesto, pues lleguen a su edad adulta y contribuyan pues para la recarga de nuestros mantos acuíferos. Ya son más de 43,000 arbolitos. Pues nos benefician muchas cosas. Para generar más mantos acuíferos, para recuperar un poco más de bosque perdido. Qué bueno que el sistema operador de agua potable de Cantideus, municipio de Atlixco, se esmera por llevar trabajos a comunidades como estos, como es la reforestación. Esta cuestión de planeación a largo plazo, sí, con una visión de no llegar a enfrentarnos a un problema de escasez de agua. El agua es vida y con estas acciones seguimos trabajando por un Atlixco con agua hacia el futuro. Suatame. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, ya iniciando con mucho gusto 9 Noticias. Buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias, les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter @9Noticias, siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Que estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. 9 Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb. Estamos de vuelta y el número es el 244-114-2127, en donde usted se puede poner en contacto con nosotros. Y ahora le doy la bienvenida al maestro César Guzmán y a Héctor Alejandro Pérez López. Muy buenas noches, son integrantes de la Asociación Cultural Amigos del Atlixcáyotl. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tardes, noches más bien. César, buenas noches. Se acerca una gran exposición fotográfica, maestro. Sí, un agradecimiento por su hospitalidad aquí en el canal. Y tenemos una exposición colectiva de 6 integrantes que, si puedo mencionarlos, claro, de inmediato. Es alguien que ha acompañado a la Atlixcáyotl, yo creo que más años que los que puedo yo tener. Es Mario Rosas, Luis Ignacio Bueno Avendaño, José Amaro de Tepejuma, Jorge Serrano, Enrique Ruiz y pues en coordinación con un servidor que también tengo alguna obra puesta ahí. Eso es lo que va a suceder este próximo domingo después del convite. Héctor, ¿con qué objetivo se hace esa exposición fotográfica? Bueno, me traduzco un poquito al año pasado. El año pasado integramos la Asociación Cultural Amigos del Atlixcáyotl, formada por gente que nos hemos dedicado a vivir sobre todo el tema del Huey Atlixcáyotl. Tanto César como tu servidor, acompañados del profesor Máximo Rosas y el profesor Alfredo Salazar, decidimos unir esfuerzos para formar parte de esta multiculturalidad que tiene que ver con el Huey Atlixcáyotl. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja está en que hemos sido gente que ha estado inmersa, tanto en partes de organización como en vivir de manera directa todo lo que tiene que ver con la vida del Huey Atlixcáyotl. Entonces, tenemos pues la experiencia y la vivencia de conocer muchas cosas a fondo con respecto a este festival. Este año es nuestra tercera exposición fotográfica como asociación y aquí vamos a reflejar sobre todo
cómo los fotógrafos ven, de qué manera sienten en el momento de sacar sus tomas, de hacer sus acercamientos, de vivir y sentir tanto las danzas como los rostros, las vestimentas, los paisajes, todo lo que tiene que ver precisamente con el festival. Maestro, ¿qué le inspira a usted para tomar ese tipo de fotografías? Bueno, es parte de mi vida. Realmente desde muy pequeño yo estuve dentro de este festival sin pensarlo, sin quererlo, pero sí ha ido formando en mí una conciencia a través de la fotografía, de tener y expresar los momentos, los instantes que me refleja para mí la gente, que le tomaba mucho cariño, porque he convivido con ellos, porque me he metido, sé su historia, he visto gente que desaparece, como todos nosotros vamos para allá, y recientemente estamos tomando esto como una víspera de celebración para el 50 aniversario, aunque todavía no llegamos al 49, esperamos hacerlo, pero sí es una víspera en donde vamos a hacer una presencia más constante de este tipo de documentos gráficos. No necesariamente la Asociación Amigos de la Tlixcayo representa solo fotografía, sino esto se arranca tratando de concentrar en un momento documentos, archivos, tanto literarios como gráficos, para poder tener un acervo independientemente del municipio, para poder manejarlo sin ningún interés, sino solamente el amor hacia la fiesta y nuestras raíces. Héctor, ¿a ti qué te mueve? Porque no nada más se le invierte tiempo, también se le invierte mucho esfuerzo y parte de tu vida. ¿Por qué proyectar este tipo de exposiciones hacia toda la ciudadanía? Bueno, como te decía, el Huella Tlixcayo, independientemente de ser un patrimonio cultural del Estado, independientemente de ser la segunda fiesta étnico, esa fue la palabra como tal, es la segunda fiesta a nivel nacional, sí, del mismo tipo, a un lado de la Guelaguetza, con la gran diferencia que es más auténtica. No hay esa sensación de tanta comercialización y grupos de baile ya muy organizados. Es propiamente la gente que labora el campo, la gente que tiene sus animales, la gente que vive sus propias tradiciones, es la gente que viene precisamente al Huella Tlixcayo. En el tiempo que estuve dentro del desarrollo como coordinador operativo en Atlixco, del Tlixcayo, aprendí a vivirlo más de cerca. Y como decía César, y tiene razón, lo vives codo a codo con la gente que viene. Y el Huella Tlixcayo son olores, sabores, texturas, historias. Acabamos de perder ahora en mayo a don Perfecto Hernández Coamatitla, que era el que tocaba la chirimía a la entrada del festival. Él falleció desafortunadamente ahorita en mayo, y él tenía, si no me recuerdo, 45, 46 años tocando en el Tlixcayo de manera interrumpida. Ahorita tenemos otra persona que todavía se conserva, que él cumple este año 48 años de participar en el Huella Tlixcayo, que es el señor Vicente Orión, que es una persona de más de 80 años y sigue ahí todavía. Entonces, ese tipo de cosas son las que al momento de vivirlas de manera apasionada nos da lo suficiente como para decir, esto lo tiene que conocer más gente, esto lo tienen que vivir, no nada más subir y pues ves el espectáculo, es bonito, ¿no? Sentirlo, palparlo, olerlo, disfrutarlo en el mezcal, en la fruta, en los bailes, cuando te invitan al final al fil de fiesta, compartir con todos, estar bailando con unos, con otros, con chinas, con moros, con voladores, con toda esa gente que es precisamente la esencia del festival. ¿Cómo se logra disfrutar a ese nivel de nuestro Huella Tlixcayo? Yo creo que tiene mucho que ver el compartirlo. Compartir el pan, la sal, el sudor, el tiempo, los desvelos. Con César hicimos muchas cosas juntos, tanto atrás de cámaras como al frente de las cámaras. Hicimos también la posibilidad de convivir con la gente, porque nosotros la recibimos o recibíamos en el lugar de hospedaje, veíamos que durmieran. En las noches después de la elección de la Xochisíhuatl, de repente salía una banda y después de cenar empezaba a tocar y ya alguien más se paraba y por ahí oías una tambora y por ahí oías otra banda o la flautilla, en fin. Eso solamente hay que vivirlo, no hay otra situación. Atrás de un escritorio no puedes hacer un Huella Tlixcayo, tienes que pasar de este lado, ensuciarte los zapatos, sudar, ponerte un sombrero, tomarte un canuto de mezcal, probar el mole, en fin. Es una serie de situaciones
que solamente viviéndolas las puedes decir. Y si me oyes, lo comento de esa manera con emoción, porque eso ha sido para mí la Tlaxcala, pasión por vivirlo precisamente. Maestro, en su experiencia, ¿qué le gusta más del Huey Atlixcáyotl? Bueno, ya en realidad pusieron la mesa aquí con todos los elementos que hemos disfrutado, pero es la relación que se hace con la gente precisamente. Yo he visto y lo manejo en algunas ponencias que es la voluntad de la gente de querer reunirse, de querer compartir y de transmitir lo que ella trae de su comunidad. Es muy importante eso para nosotros y con eso, para mí como fotógrafo, pues trato de captar esa esencia, ¿no? No formar un grupo y hacer una pose tradicional. Se necesita, se requiere por una fotografía oficial, pero a la gente hay que tomarle parte de su espíritu que vive en el Huey Atlixcáyotl, como Héctor lo dice. ¿Usted cree que ha registrado con luz, me refiero a captar en fotografía, a estas personas lo suficiente o le hace falta, en su opinión? Nunca va a terminar uno de definir si ya tiene el elemento necesario. Siempre hay una persecución. Llevo aproximadamente 30 años en la cuestión gráfica y visual de este elemento que es el Huey Atlixcáyotl, pero siempre encuentro algo nuevo. ¿Es repetitivo? Sí. Pero en la gente se destaca otra alegría, otra presentación. Afortunadamente, el Huey Atlixcáyotl ha resistido, no tanto como Cayuqui, que le deseamos buena salud, pero ha resistido administraciones. O sea, que quiere decir que esto es una cosa fundamental dentro de cualquier población o comunidad. O sea, si resiste es cosa buena, si no, pues no hay quien lo aguante tanto tiempo, ¿no? ¿Cuántas fotografías va a presentar cada uno de los integrantes, de los amigos del Atlixcáyotl? En este caso son 6 amigos del Huey Atlixcáyotl, de la fiesta, de su comunidad. Hay alguien que viene de aquí de Tepejuma y también representa, aunque no directamente, pero sí las costumbres y queremos atraer eso. Posiblemente ya platiqué con él que presentemos ahí en su comunidad este tipo de colecciones para poderlo compartir, ¿no? Necesita salir de Atlixco, ¿no? Y por aceptamos supuesto invitaciones para que se pueda mostrar en otra parte, ya sea en el país o fuera del país, ¿no? Ya estamos haciendo ese acervo, pero la pregunta prácticamente de ¿Cuántas van a ser aproximadamente 30 fotografías en total. Perfecto. ¿A qué hora va a ser esa exposición fotográfica y en dónde? El domingo 21 de septiembre, tercer domingo de septiembre, como lo marca precisamente la tradición del Huey Atlixcáyotl, terminando el convite aproximadamente a las 12 del día, nos integramos al patio del Palacio Municipal a hacer el corte de listón por parte del presidente municipal. Aquí vale la pena sobre todo agradecer las facilidades que nos han otorgado para hacer la exposición. Nos permiten el espacio, nos permiten el andamiaje que se requiere para realizar la exposición, y entonces él nos hará favor de hacer la exposición, el corte de listón inaugural, aproximadamente a 12 del día, en los altos del Palacio Municipal. ¿La entrada tiene algún costo? No, es totalmente gratuita, igual que todos los eventos que hace el Festival Huey Atlixcáyotl son gratuitos. Los invitamos a que asistan al convite, terminando el convite, nos acompañen al corte de listón para ver la exposición, precisamente Amigos de la Fiesta de Atlixco. ¿A quién se le debe la organización de esa exposición? Bueno, prácticamente al grupo de Amigos del Huey Atlixcáyotl, que se conoce como AMA, así está también en el Face, AMA Amigos del Atlixcáyotl, pero realmente a los patrocinios también de gente que ha creído en nosotros y sigue manteniendo ese apoyo a través de su, ya sea producto o económicamente, porque esto se requiere siempre un auspicio de las empresas que en Atlixco aparecen, desde luego, en la publicidad que tenemos ya dispuesta en algunos lugares. Patrocinio y la necesidad de continuar obras de este tipo, ya que la fiesta de Atlixco es un estandarte, como para todo el país, de la fiesta del Huey Atlixcáyotl. Ahora, por favor, ¿le pueden comentar a la ciudadanía por qué tienen que acudir a esta exposición? Cualquiera de los dos. Sí, sabemos que el Huey Atlixcáyotl es sonado hasta en la República Mexicana y más allá, pero lo que sí sabemos que no toda la gente de Atlixco la conoce. Entonces, para mantener la idea de lo que es el festival, dejamos la exposición una semana, si es posible dos, si es que no hay inconveniente, pero queremos que vayan porque ahí está lo que se resume y lo que creemos
que concentramos en lo mejor de la fotografía de cada quien de los exponentes. ¿Algo más que comentar, Héctor? Pues redundando un poquito, es importante que como atlixquenses tengamos esa conciencia de lo que significa el Huehuetlizcayotl. Cayuqui nos decía precisamente que los inicios fueron muy inciertos, pero que gracias a la ciudadanía, gracias al gusto de la gente, gracias a todo eso, y nos vamos al pasado, todo ha sido cuestión de patrocinios, y había gente que les daba un kilo de jitomates, y había gente que les regalaba una gallina, y había gente que ponía fruta, había gente que tendía cables y que hacía muchas cosas, porque así inició el Huehuetlizcayotl. Si quieren conocer la historia, tenemos algo de documentación, sobre todo sencilla, pero que vamos poco a poco acumulando, que se acerquen inclusive a las instancias que tienen toda esa documentación, la historia de cómo nació el Huehuetlizcayotl. Y aquí me voy a permitir, abusando del espacio, hacer un llamado a la ciudadanía. Acérquense con nosotros, ojalá podamos hacer más cosas a favor del Huehuetlizcayotl y a favor de la cultura como tal en Atlixco. Tenemos un bagaje impresionante de cultura en todo el estado y sobre todo gente importante en nuestra localidad que nos puede pues apoyar en cuanto a conocimiento, en cuanto a ganas, en cuanto a intención, para que esta asociación, que como bien lo comentabas, es difícil, a veces hay que poner un recurso, hay que pedirle a fulano, a mengano, para lograr pues subsistir y seguir haciendo cosas. Mientras más seamos, más podemos lograr cosas, y sobre todo en beneficio del Huehuetlizcayotl, que se sigue haciendo, pero ha ido y desvirtuándose en algunas cosas, y ahí es donde como grupo nosotros quisiéramos poder, en su momento, no gritar ni alzar la voz, sino comprometernos a apoyar, a hacer observaciones, a comentar el por qué se está desvirtuando en ciertas cosas. Sigue siendo un espectáculo bonito, sigue siendo algo muy propio de Atlixco y del estado, pero hay cosas que no deberíamos de perder. Entonces, hacemos ese llamado a la ciudadanía, que nos busquen a través de Facebook como AMA Amigos del Huehuetlizcayotl, o también a través del correo electrónico que es amatlixcayotl@hotmail.com. Muy bien, muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, muchísimas gracias, Héctor. Entonces, les recuerdo que el 29 de septiembre a las 12 en el Palacio Municipal se va a llevar a cabo esta gran exposición fotográfica. Y ahora también le invito a que vayamos a ver la información estatal. No se vaya. No más guerra y represión en el estado. Exigieron ayer cientos de comerciantes, estudiantes, campesinos y ediles auxiliares durante su marcha que se extendió por 4 horas en las principales calles de Puebla, la cual concluyó frente a las instalaciones de la Secretaría General de Gobierno. Los municipios de Acajete, Tepaxtlaco y Amozoc comparten un problema de abastecimiento de agua, debido a que no existe un acuerdo para la operación regular del pozo La Floresta, ubicado en Nopalucan, el cual suministra a los tres. Pese a que no es un problema nuevo, durante las administraciones pasadas, el convenio consistía en suministrar 50 litros por segundo a Acajete, 35 litros para Tepaxtlaco y 25 litros para Amozoc. Desde que retiraron facultades a las autoridades auxiliares para operar el registro civil en sus comunidades, al menos 28 oficios y oculos han sido presentados al Congreso local exigiendo se derogue la reforma a la Ley Orgánica Municipal que le quitó a las juntas auxiliares el servicio del registro civil. Varios de estos oculos enviados al legislativo han sido ante la falta de respuesta de los diputados respecto a las peticiones de los habitantes de juntas auxiliares. Como testigos de la ausencia, los puestos vacíos, huérfanos y sucios se han convertido en una imagen constante, casi fija, dentro de uno de los mercados más antiguos de la ciudad de Puebla, el Venustiano Carranza. En febrero del año pasado, las autoridades municipales redujeron a la mitad del mercado para construir el Centro de Innovación y Diseño Estratégico Aplicado. El próximo 30 de septiembre se vence el plazo para el canje gratuito de placas de vehículos poblanos, con la intención de mantener actualizado el padrón de automóviles, así como los cobros de control vehicular, tenencia y multas por diversos cargos. A través de esta convocatoria, la Secretaría de Finanzas y Administración implementó y acondicionó 22 centros de canje en toda la entidad, de las cuales existen 3 en la capital y 19 en el interior del estado.
Sin lograr algún acuerdo, el diálogo terminó entre la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos y la Secretaría General de Gobierno para restablecer el registro civil en juntas auxiliares. José Salomé Pacio Grande, vocero del CEDIV, que aglutina a 150 presidentes auxiliares de diferentes municipios del estado, señaló que no les queda otra salida más que la movilización social. Confitería Mi Mamá Coneja te ofrece piedras de chocolates, pistaches, galletas magma, lunetas, cacahuates y más de 20 variedades de gomitas. Ricos y deliciosos detalles que deleitan tu paladar. Mamá Coneja, ¡qué buena idea! Vive Mujer, solo por el canal 9 de Teleweb. Vive Mujer, una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! ¡Ahí nos vemos! En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o manda un correo a soporte@teleweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Ayudar a cuidar el agua. Será bueno para ti y para tus hijos. ¿Sale? Papá, te estábamos esperando. ¿Ya sabes que el Chapuma cambiará las tuberías? Eso es bueno para cuidar el agua, ¿no? Sí, es una buena obra. Estamos iniciando el cambio de tuberías, pues llevan más de 40 años en funcionamiento. Esto ha provocado fugas y desperdicio de agua. Porque queremos agua para las futuras generaciones. El agua en Atlixco. Vamos a cuidar. Soapama. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan, ya iniciando con mucho gusto 9 Noticias. Buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias, les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter @9Noticias, siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. 9 Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb. De cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o manda un correo a
soporte@tlweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan, ya iniciando con mucho gusto Nueve Noticias. Buenas noches, bienvenidos a Nueve Noticias. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter @Nueve Noticias, siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. Nueve Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb. Estamos de vuelta, Rosa Isela, e interesante este tema con César y con Héctor de la exposición fotográfica, ¿verdad? Por supuesto que sí, tenemos que ir. Recuerde usted que es el 21 de septiembre del 2014 en el Palacio Municipal y también inicia a las 12 de la tarde después del convite. Hay que asistir porque en verdad que es un registro histórico de nuestro Huehuetlizcayo. Así es, pero también, Rosa Isela, se vienen varias... Prácticamente se empatan varias actividades de carácter religioso, pero también muy de tradición en cada uno de los puntos de nuestra ciudad. Uno de ellos es de San Francisco. De San Francisco de Asís, y esto para finalizar el mes. Va la siguiente nota. Elena Pacheco Peña, ministra de Fraternidad Religiosa, invitó a la feligresía a disfrutar de las misas en honor a San Francisco de Asís, las cuales iniciarán el próximo viernes 26 de septiembre. Es la festividad de nuestro padre San Francisco de Asís. Se hace una fiesta profana y religiosa. Empezamos el viernes 26. Todos los días va a haber celebración eucarística a las 9 de la mañana, solamente los domingos a las 10. El jubileo empieza del día 30 de septiembre al 3 de octubre. Vamos a tener expuesto al Señor desde la misa hasta las 5 de la tarde. Vamos a rezar un rosario. Y el día 4 tenemos la visita de un coro de Yancuitlalpan que viene para acompañar en la misa y van a bailar estas jovencitas. Y el día 4 viene la fraternidad de la Magdalena Yancuitlalpan, también con pastoras, pero niñas. Pacheco Peña instó a la feligresía a disfrutar de estas fiestas. Todo amor, toda humildad. Entonces hacemos invitación a todas las personas que nos acompañen, pues no a nosotros, sino a nuestro Padre Francisco, al Señor que va a estar manifiesto estos días de jubileo, que nuestra fiesta sea más grande en alabanza al Señor. Comentó que dichas celebraciones no se interrumpirán pese a que el templo tiene fracturas originadas por el sismo del mes de abril. Claro, queremos que todas las personas que nos escuchan y nos ven, nos acompañen aquí en la fraternidad, bueno, para alabar y bendecir a nuestro Padre Francisco también, ¿no? Y bueno, nuestra iglesia está deteriorada y esperamos que INAH nos responda y nos ayuden, y ustedes también por el medio de comunicación, que nos ayuden para que restauren pronto nuestra iglesia y podamos tener un mejor lugar para recibir a los feligreses. Bien. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Esa es la actividad del Tercer Orden o San Francisco, pero también hay actividades en donde más, Rosa Isela. Esto en honor a la Virgen de la Merced. Vamos con los detalles. Iván Carrasco Espinosa, padre encargado del Templo de la Merced, convocó a la población a participar en las fiestas de dicho templo. Estas son las actividades con motivo de los festejos de la Merced. Y el mero día de la festividad es el 24 de septiembre. Ese día pues ya está todo un programa, un itinerario donde comenzamos a las 7 y media de la mañana con las mañanitas. Posteriormente continuamos con una misa solemne que nos va a hacer favor de amenizar el coro de la Magdalena Yancuitlalpan, y posteriormente de las 9 hasta como 12 y media va a haber unas danzas de las moras, de los listones que nos vienen también a apoyar y engalanar la festividad de Nuestra Madre Santísima. A la 1 de la tarde tenemos la misa de las primeras comuniones,
Posteriormente tendremos un pequeño convivio para que a las 4 de la tarde iniciemos la procesión, también por aquí, por un circuito que ya se organizó, que vamos a salir de aquí del templo, damos vuelta aquí en la calle, en la 4, subimos toda la 5 hasta la 14 y bajamos nuevamente por la 3. Este va a ser el recorrido de la procesión de Nuestra Madre Santísima, y para llegar aquí y tener la misa de 6 de la tarde, que va a ser la misa de la coronación de Nuestra Madre Santísima. Recordó que desde hace 2 años se retomó el culto en el Templo de la Merced, por eso recalcó que se necesita afianzar las festividades en honor a la Virgen de la Merced. Aprovechamos para invitar a toda la comunidad, a todos desde la feligresía, a que se unan a nosotros a participar activamente en la festividad, sobre todo por la intención que tenemos de difundir la devoción y de hacer que vaya creciendo como una tradición que se vaya arraigando cada vez más en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Esas son parte de las actividades, pero tenemos todavía más por Rosa Isela, porque el sábado también, y esto en breve se lo vamos a presentar, el sábado es el ascenso de el Arcángel San Miguel junto con San Gabriel y San Rafael a la ermita que se ubica en lo alto del cerro. Esto para prácticamente iniciar con las fiestas de San Miguelito. Y luego nos seguimos con el domingo con el convite. Y para finalizar el mes, qué mejor que con la gran fiesta de Atlixco, ¿a poco no? Con el gran güey Atlixcáyotl. Bueno, pues, y qué bueno que le toques ese tema, Rosa Isela, porque queremos presumirle a nuestro auditorio que vamos a estar presentes en esta festividad, en esta fiesta. Vamos a estar transmitiendo completamente en vivo, llevándole todo lo que ocurre allá en el Cerro de San Miguel, con la presentación de todas las danzas de las 11 regiones etnogeográficas del estado, y qué es lo que pasa, llevándole toda la información, las entrevistas, como usted se lo merece. Así es que vamos a estar allá en el Cerro de San Miguel. ¿Por qué? Porque Teleweb sí lo conecta, por supuesto, y ahora le invitamos a que vea el reporte volcánico. En las últimas 24 horas, el sistema de monitoreo de volcán Popocatépetl registró solamente 3 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas por emisiones de vapor de agua y gas. Durante el periodo cubierto por este reporte, se ha observado una leve emisión continua de vapor y gas. Al momento de ese reporte, no se tiene visibilidad por densos nublados. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040, o manda un correo a soporte@tlweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Las noticias como deben de ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, ya iniciando con mucho gusto 9 Noticias. Buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias, les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter arroba 9 Noticias, siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Que estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. 9 Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb. Vive Mujer, solo por el canal 9 de Teleweb. Vive Mujer, una ventana abierta para nosotras las mujeres de Atlixco. Todos los martes y jueves a las 11 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos. Ahí nos vemos. En Teleweb estamos comprometidos en ofrecerte la mejor calidad de cable e internet en Atlixco. Si llegas a presentar fallas en tu servicio de cable o internet, llámanos en horarios de oficina para hacer tu reporte al 446-6064 y al 446-6040 o manda un correo a soporte@teleweb.com.mx. Nuestro personal te visitará para solucionarlo lo más pronto posible. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, ya iniciando con mucho gusto 9 Noticias. Buenas noches, bienvenidos a 9 Noticias, les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter arroba 9 Noticias, siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Que estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes a partir de las 7 de la noche. 9 Noticias. Solo por tu sistema de cable Teleweb. Estamos de vuelta, 244-114-2127, para que se ponga en contacto con nuestros mensajes en texto, con sus mensajes en texto y WhatsApp. Ahí está Rosa Isela, ahí está nuestro productor Israel y su servidor, atendiendo con mucho gusto sus llamados, sus comentarios que tan amablemente nos hacen favor de enviarnos y que son una forma de nutrirnos y de enriquecer nuestro trabajo. Claro que sí, pero también estamos en las redes sociales, Twitter arroba 9 Noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco, y también le invitamos que nos vea a través de nuestro canal de YouTube Teleweb Atlixco, en donde esté a toda hora, ahí se va a poder enterar de toda la información que ocurre en nuestra ciudad. Seguimos hablando, Rosa Isela, sobre protección civil y pues hoy por la mañana tuvimos la oportunidad de platicar con Marco Antonio Gordillo, él es jefe de la Unidad Operativa de Protección Civil en Izúcar de Matamoros. Estas son algunas de las actividades que se desarrollaron durante el día, pero que se seguirán haciendo en el transcurso de la semana. Adelante, Marco Antonio. El día de hoy, a las 6 de la mañana, se iza nuestra bandera y se baja media asta por el Día Nacional de la Protección Civil. De igual manera, a las 9 de la mañana, se llevará a cabo una ceremonia alusiva a los caídos el 19 de septiembre del 85. Posteriormente a la ceremonia, dentro de la ceremonia se va a hacer un minuto de silencio, se va a colocar un arreglo floral en nuestra asta bandera, al pie de la asta bandera, y tocaremos un minuto de sirenas. Posteriormente de ahí nos pasamos a retirar y en el trayecto, aproximadamente a las 10 de la mañana, si todo nos sale bien, primero Dios, realizaremos un simulacro en los edificios del gobierno municipal, en el Auditorio Municipal, Casa de la Cultura, Antiguo Palacio Municipal, Casa Colorada y oficinas del Sistema Operador de Agua Potable. Asimismo, se va a realizar simulacros en diferentes dependencias como son tiendas departamentales,
AutoZone, Tienda ISTE, Universidad Tecnológica, son varias dependencias y escuelas que realizarán sus simulacros. Vamos a estar pendientes de todo ello, independientemente de que a partir de, dada la situación de que se nos atraviesa el fin de semana, pero vamos a estar a través del... del día lunes vamos a tener una serie de simulacros en diferentes escuelas, desde nivel kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidades. Pues ahí está, a partir, no solamente con las actividades de hoy, sino que a partir del lunes, más simulacros para las escuelas de esta región de Izúcar de Matamoros, Rosa Isela. Tenemos un mensaje de texto, terminación 3427, que dice: buenas noches, quiero comunicarles que anoche hubo una riña en las canchas de Infonavit, portaban cuchillos y habían niños jugando. Se le llamó a la policía y acudieron después de 20 minutos, ya que se habían escondido. Se les pide de favor que haya más vigilancia, ya que hay una bandita que siempre hace los pleitos y portan hasta machetes. Esto sucedió a las 9 de la noche. Gracias por enviarnos este reporte y con mucho gusto, qué bueno que nos comunica esto, porque así pues estamos en contacto con usted y bueno, pues nos está enterando de lo que es lo que pasa en esta unidad habitacional, y obviamente el reporte lo estaremos canalizando, si nos lo permite, a el director general de Seguridad Pública para que vea qué es lo que se puede hacer y pues se pongan cartas en el asunto, ¿no? Exactamente, y bueno, qué bueno que nos envíe ese mensaje de texto, pero también nos puede enviar felicitaciones, comentarios, sugerencias, lo que usted guste, porque con mucho gusto le estamos dando lectura en este espacio informativo que es de usted y para usted solamente. Rosa Isela, ya platicábamos de esta actividad que se realizó allá en Izúcar de Matamoros, pero también aquí por la mañana iniciaron con con una ceremonia cívica para recordar a los caídos. Esto se realizó en el Zócalo de la ciudad. Vamos con la nota. Semana Municipal de Protección Civil, así como del Día Nacional de Protección Civil, y con el izamiento de bandera a media asta, se conmemoró a los fallecidos en el sismo de 8.1 grados en escala de Richter que afectó a la Ciudad de México en 1985. Al respecto habló Rubén Cerecer, jefe del Área de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy se celebra el Día Nacional de la Protección Civil, esto en conmemoración por los sucesos que se realizaron en el terremoto en el sismo de 1985, que se presentó en la Ciudad de México, que fue la más dañada, con una escala de Richter de 8.1, que se suscitó a las 7.9 minutos. Entonces, por eso se celebra, ya que a partir de este momento se empiezan a tomar medidas en cuestión de organización logística en materia de protección civil. Rubén Cerecer comentó que durante este desastre nacional surge la protección civil en México en 1985 debido a la poca coordinación durante el sismo y declarándolo un año después como Día Nacional. Precisamente al ver que la desorganización que se presentó en el desastre del terremoto de 1985, se percataron los sistemas del gobierno que no existía coordinación en los servicios de emergencia, no había una logística de preparación y de prevención. Desde ahí empezaron a tomar las medidas preventivas de preparación y de activación. Ya a partir de 1986 se declara el Día Nacional de Protección Civil, pero ya con las instituciones organizadas como las instituciones de emergencia, que es Cruz Roja, Bomberos, Rescate de Primeros Auxilios, Cruz Verde, Erum, todas las que existen en el país, incluyendo el Ejército, y ya a partir de 1987 se empieza a integrar los gabinetes a través de las oficinas de regidores que empiezan a intervenir en la materia de protección. El jefe de Protección Civil invitó a la ciudadanía a interesarse por la cultura de la prevención. Pues más que nada es la prevención, la cultura de la prevención que debemos de tener, que no echemos el saco roto, que todas las medidas preventivas es el primer paso para la protección civil. Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. Rosa, y así como ocurrió esto en la mañana, prácticamente en algunos casos a las 8 de la mañana, también es vale y la pena recordar lo que pasó en ese día. Hay una crónica inigualable de Jacobo Zabludovsky, el periodista Jacobo Zabludovsky,
quien es quien antes llega a Televisa en ese momento, según él lo describe, y ve la casa. Él dice que su casa, la casa de su trabajo, lo ve prácticamente destruido y empieza a recorrer la ciudad y hacer una narración extraordinaria. Este material es histórico. Esto es lo que sucedió un 19 de octubre de 1985. Vamos a verlo. Suspendido sus clases. Es una ciudad donde las oficinas públicas han suspendido también sus labores. ¿Y cuál es su nombre, señor? Víctor Manuel Fernández. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué está usted tan agobiado? Aquí estaba mi negocio, era el restaurante Superleche. ¿Usted es el dueño del restaurante Superleche? Señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿A qué hora abren el restaurante? A las 7 de la mañana. ¿Quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto? Ya, señor. Ya. En el segundo piso vivía mi madre, o vive mi madre. En el segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana. No sé yo. Se hacen cargo del señor que era dueño de este restaurante y cuyos familiares viven en este edificio totalmente derruido. Siguen sacando tanques de gas cuando las columnas de humo negro son cada vez más espesas, más grandes, más altas. Siguen sacando tanques de gas, como era un edificio. ¿Cuántos pisos tenía este edificio? Tenía cuatro pisos. Tenía cuatro pisos, eran casas habitación por encima de este famoso café que había en las calles de San Juan de Letrán. Hacia el sur estoy viendo ahora letreros de Calzado Canadá que siguen en su lugar. El letrero del Cine Teresa está en su sitio. Algunos grandes anuncios de cervezas que están sobre edificios del lado izquierdo, también allá al fondo el eje de Lázaro Cárdenas hasta la Torre Latinoamericana hasta 16 de septiembre. Alcanzamos a ver el edificio del restaurante Prende, se encuentra perfectamente bien. En la esquina, se desprendió parte de... un poco de alarma, no pasó nada. Arrastran los tanques de gas en torno a esta unidad transmisora móvil desde la que estamos apostados para llevar la información. Quisiéramos trasladarnos a algún otro sitio de la ciudad, pero creemos que este es un lugar crítico entre todos los que sufrieron daño. Es un temblor que ha dejado una huella de dolor, de sangre, de víctimas, de daños, de los que tardaremos en reponernos mucho tiempo. No sabemos en qué momento Televisa pueda reanudar sus transmisiones, pero todo el equipo de esta institución deseosa de servir al pueblo de México está trabajando con el objeto de poder restablecer este medio de comunicación masivo a fin de dar la información oportuna, sobria, austera, realista y objetiva que merece un acontecimiento de esta magnitud. No podemos disminuir el tamaño de lo que ocurrió, pero tampoco queremos ni en un ápice exagerar fuera de lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Hemos movido ya un poco la unidad transmisora móvil desde la que estamos informando, debido a órdenes expresas de la policía que decían: se mueve o lo movemos, porque estamos frente al Hotel Regis. El Hotel Regis se derrumbó, queda sola la parte antigua, la parte central, que tiene cuatro columnas corintias, es la única que quedó, pero está totalmente destruida la parte donde estaba el restaurante o Cabaret Capri, también donde estaba la cafetería Regis, está totalmente destruido. El edificio de H. Steel resintió algunos daños, pero permanece en pie. El edificio de Salinas y Rocha permanece en pie, pero está totalmente cuarteado y a punto de derrumbarse frente a nosotros. El edificio que está entre el Hotel Regis y Salinas y Rocha quedó totalmente derrumbado también. Se está quemando lo que queda del Hotel Regis en su parte interior. Por la parte posterior, allá en la calle paralela a la Avenida Juárez hacia el norte,
vemos enormes columnas de humo. La Secretaría de Marina se derrumbó totalmente en la calle de Azueta, que es la pequeña calle que estaba entre la Secretaría de Marina y el Hotel del Prado. Es la calle que sale directamente hacia el cine Metropolitan. Se derrumbó la Secretaría de Marina, no quedó nada, no quedó piedra sobre piedra de la Secretaría de Marina. Seguramente había personas ahí cuando estamos por cumplir ya 3 horas. José Cela, pues ahí estamos viendo parte de estas imágenes, imágenes del recuerdo, imágenes de dolor, imágenes de angustia y de, bueno, pues una gran solidaridad que a lo largo de los años ha prevalecido después de esta narración extraordinaria de Jacobo Zabludovsky, que sale en su carro, con su teléfono, y empieza a describir esta angustiante historia de allá de la Ciudad de México en 1985. Muchos de nosotros aún no habíamos nacido en ese año, pero bueno, estos son fenómenos naturales, son desastres naturales que realmente marcan la historia y que, como tú bien lo comentas, todavía duelen. Platicábamos con personas que sí les tocó vivirlo y en verdad que al comentarlo hasta les tiembla la voz de tan perplejos que están de recordar esos momentos. Así es, y ojalá esto sirva para siempre recordar a nuestras personas caídas, pero también para recordar que es importantísimo seguir capacitándonos, seguir atentos a la solidaridad. Desde ahí nace el término de solidaridad, la unidad entre los mexicanos, y bueno, pues yo creo que este es un buen aliciente, pero también debemos seguir fomentando, debemos seguir capacitándonos, profundizando más en los temas de protección civil, en evitar los riesgos o en, ya lo que decía el presidente, elaborar nuestros atlas de riesgos o nuestros planes locales o nuestro plan de hogar en materia de protección civil para evitar desgracias y saber cómo actuar ante las mismas. Exactamente, Lolo, y bueno, es que realmente estaba yo leyendo hace unos momentos que se tiene un número oficial de víctimas, pero que realmente se cree que hubo muchas más que no están registradas. O algunas que los datos fueron confusos de tal forma que no se sabe si era hombre, si era mujer, y bueno, pues que finalmente quedaron allí. Y hay otros que jamás los volvieron a encontrar. Eso es parte de lo ocurrido allá en la Ciudad de México un 19 de septiembre de 1985. 19 de septiembre que nadie debe olvidar. Por el lado izquierdo, mientras voy llegando a Televisa, varios edificios caídos, la acera levantada. En la parte trasera del Centro Escolar Revolución. Y ahora, señoras y señores. Bueno, Rosy Cela, cambiando de tema, y bueno, pues ya decíamos que hay varias actividades, varias festividades, y una de ellas es la de mañana. Exactamente, porque bueno, ¿se va a subir al Cerro de San Miguel a qué? Al Arcángel San Miguel, llega a su ermita, como cada año, para presidir y encabezar las fiestas en su nombre. Ese día, el día 20, sábado 20, vamos a salir en procesión con las imágenes a las 9 de la mañana. Iremos cantando, habrá una música de viento que nos acompañará, ¿verdad? Y llevaremos algunos signos que reflejan lo festivo de nuestra fe. Pues las clásicas banderitas, habrá gente que va poniendo sus mantos y sus rebozos, sus velos al paso de las imágenes, para llegar a las 10 de la mañana a la capilla del Cerro de San Miguel y ahí pues celebrar la primera misa, que siempre es por una familia que ya tradicionalmente escoge la primera misa del novenario, ¿verdad? Y con mucha alegría vienen, incluso comparten con nosotros pues un refrigerio arriba del cerro. Reconozco y agradezco pues su generosidad, porque pues subir cargando algo al cerro pues es algo meritorio, ¿verdad?, ante Dios y ante nosotros. Y todas las misas serán a las 10 de la mañana durante el novenario,
que serán misas particulares. Luego, a las 11 de la mañana, habrá una misa todos los días, menos los domingos. Una misa que es por una de las comunidades que forma nuestra parroquia, esta parroquia de la Asunción Acapetlahuacan. Y hay algunos invitados. Los hemos invitado, pues de una manera así muy genérica, muy general. Invitamos a una colonia de la hermosa ciudad de Atlixco, invitamos a un pueblo circunvecino de esta misma región y luego invitamos a quienes comparten el mismo oficio, ¿verdad?, para que acompañen a la comunidad que le toca la ofrenda de la Eucaristía de la Santa Misa el día. Puede ser en el oficio carniceros o tablajeros, pueden ser los del transporte público o los del mercado, ¿verdad? Un oficio, ¿verdad? Los panaderos, y que vamos a compartir pues la oración por ellos y con ellos, ojalá y muchos nos puedan acompañar. Son días de trabajo un poquito difíciles para la celebración, pero muchos nos damos un tiempecito, ¿verdad?, para ofrendar nuestra propia vida, que es lo más valioso, lo más agradable a Dios, y quizás pues tengamos también nosotros que ofrendar pues algo. Muchos ofrecen flores, muchos ofrecen alguna luz. Recordemos que hay elementos que nosotros provocan el desarrollo de nuestra religiosidad: la música, el canto, la danza, la flor, la luz, ¿verdad? Entonces mucha gente con esto no significa que esté cumpliendo totalmente, sino dentro de las posibilidades del ser humano, pues ofrece algo que es agradable a la divinidad y que a nosotros pues también nos hace externar todo el sentido religioso que tenemos en la fe, que por tradición y por nuestra convicción estamos viviendo. Entonces eso será. Terminando la misa de la comunidad, se va a rezar el Santo Rosario también a nombre de cada comunidad, ¿sí? Entonces será misa de 10, misa de 11 por comunidad con los invitados, y luego el Santo Rosario. Los domingos la misa será a las 2:30 de la tarde, ¿verdad? Porque pues las misas del domingo aquí en las colonias y capillas de nuestra parroquia pues nos impiden hacerlo en otro horario, pero creo que es un buen momento. El día 28, fiesta ya para nosotros hermosa y tradicional del Buey Atlixcayo, será a las 2:30 de la tarde, y el lunes ya 29 será, pues como lo he dicho, a la 1 de la tarde. La bajada de los arcángeles será el día 4, el día de la fiesta de San Francisco de Asís, será a las 4 de la tarde. Invito a la gente de las comunidades de la parroquia, de la ciudad de Atlixco y de los pueblos circunvecinos que gusten acompañarnos, para que pues con esto terminemos la fiesta especial que se hace del 20 al 4 de octubre en honor de San Miguel Arcángel. Quiero hacer resaltar ante ustedes, por ustedes, ante la feligresía católica de cualquier parte que nos vean o nos escuchen, que hoy vamos a subir una imagen labrada en madera del tamaño de una persona normal, que se va a quedar ya en la capilla del Cerro de San Miguel. Es una... Bueno, pues Rosa Isela, del 20 al 4 de octubre, las fiestas de San Miguel, y pues de una vez hay que irnos acostumbrando al clásico, las mañanitas desde el cerro. Sí, hay que asistir. Había mucha gente, entre ellas yo, que anteriormente confundíamos esta fiesta con la del Buey Atlixcayotl, pero hay que recalcar que son independientes. Así es. Entonces usted tiene que subir, como ya escuchó, van a subir una imagen tallada en madera del tamaño de un humano.
Así es. Y bueno, pues con esto estamos prácticamente despidiendo este espacio informativo. Ya escuchó todas las actividades. La única que nos falta invitarle es a el convite de del Huella Tlixcayo que se va a realizar este domingo. Y yo creo que en la semana se hace el convite allá en la ciudad de Puebla para invitar al gobernador Rafael Moreno Valle a que asista como invitado de honor a la celebración de el cuadragésimo noveno Festival Huella Tlixcayo que se realiza aquí en el Cerro de San Miguel. Además de esto, pues otra actividad en la que no deben de faltar, y esto es para todos los que tienen carros o motos, es que hay que hacer el trámite de sus placas. Exactamente, ya lo sabe usted, van a estar todos los días de la semana sin excepción. Haga usted su cita porque ese trámite es gratuito. Si es que tiene un adeudo, solamente tiene que pagar el adeudo y bueno, se hace realmente en muy rápido tiempo, ¿no? Así, este trámite. Efectivamente, pero ya está llegando mucha gente, así es que tiene todavía la oportunidad y le recomiendo que vaya sábado y domingo porque son los días en los que menos gente he encontrado al pasar por allí. Es una buena oportunidad para ir, pues sacrificar un poco el domingo para ir a hacer este trámite porque después, bueno, ya nada más estamos hablando de una semana. Sí. De una semana para contar con este documento y después agárrese porque ahí vienen las multas y demás cosas. Sí, no es necesario, ahorita que tiene tiempo, haga su cita, vaya a formarse y bueno, en realidad no se va a tardar más de mediodía ahí. Así es, bueno, pues ya hablamos, ya dijimos, ya nos vamos. Que tenga una excelente noche. Pásela bien. Ah, nos pregunta que qué hora va a ser el convite a las 10 de la mañana. De 9 a 10 de la mañana salen, como ya es costumbre, del Parque del Agüehuete. Se van todo lo que es esta calle que es la 3 Sur. ¿La 3 Sur? ¿La 3 Sur? 3 Sur. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. A ver, déjame. ¿Cuál? ¿La que está? La 3 Sur, 3 Norte. Es la 3 Norte. Esta es la 3 Norte. Y suben sobre lo que es la avenida Miguel Hidalgo. Y prácticamente hasta llegar a San Juan de Dios, de San Juan de Dios se van hasta topar con la avenida Manuel Ávila Camacho, de allí bajan hacia como por la terminal para incorporarse en la avenida Independencia y de avenida Independencia al Zócalo, donde ya es costumbre que pues bailen con el calabaceado, arrojen las frutas que ya es acostumbrado que llevan las chinas allí en sus canastas, y con esto estará abierta la invitación para que usted asista al convite de este domingo. Rosa Isela. Que tenga una excelente noche. Pásela muy bien.